veces cambia de disfraz. Y la ciclopedia va tras él, que sale disparado a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro, mira jefe de la CIA, no perdona a sus agentes que cometan tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal. Ustedes los burros silvestres. ¡Aquí estamos, Super! ¿Pero se puede saber de qué se ríe? Nada, cosas mías. Bien, les he mandado llamar porque está ocurriendo algo muy grave. Se trata de un caso Por de... cierto, señor Super, antes de que se me olvide, quería preguntarle una cosa. En otro momento, hijo, en otro momento. Lo mío es más importante. Se trata de contrabando. Sabemos que un grupo de indeseables está introduciendo ilegalmente en el país toda clase de artículos. Esos tiparracos están causando graves daños a nuestra economía. Pero, y... señor Super... haga el favor de escucharme. Precisamente lo que yo le traigo. ¡Ah! Bueno, continuemos. Con su indigno proceder perjudican a nuestra balanza de pagos. Hacen befa y mofa de los servicios aduaneros y causan estragos irreparables. Por lo tanto, su misión consistirá en desarticular esa partida de facinerosos y cortar por lo sano sus repugnantes trasiegos. Bien, muchacho, ¿y ahora qué es lo que quería decirme? Una oferta que le puede interesar, Super. Nada, a ver si le interesaría comprarme un transistor de contrabando. Se lo dejo en 3.000 por ser usted. Es que estuve en Hong Kong y pasé varios de tapadillo. Ya he colocado 7. ¡Ey! ¡No se ha enterado de nada! Pues hijo, a ver si por ese precio quería un tocadiscos estéreo con 6 baffles. Han llamado diciendo que en el Barbudo va a procederse a una entrega de contrabando. Se sabe que Rufo el Balleno lo pasará a su enlace. Tienen que atraparlos a los dos e incautar el contrabando. ¡Qué maravilla! Rufo el Balleno dará cuenta de estos dos zánganos. ¿Rufo el Balleno? ¡Rayos! ¿No recuerda cuando se dejó caer sobre la gente García? Desde entonces le sale el ombligo por la espalda. No importa, atrápenle usando la astucia. Preferiría usar un cañón del 108. ¡Vaya cobardones! Ahí está el bar Mortadelo. Usted quédese aquí vigilando que yo me subiré al toldo. En cuanto asome, me dejaré caer encima y usted rápidamente le endilga las esposas. Tranquilo, jefe. Le pondré las esposas como quien se rasca la barriga. ¡Una tarántula venenosa! Me parece que no ha empezado el asunto con muy buen pie, ¿eh? ¡Cierre el pico! ¡Mire, Mortadelo! ¡Ahí está Rufo el Balleno! Tomaremos algo para disimular. ¡Las de Villadiego! ¡Déjese de anacronismos! ¡Ay! ¿Los señores desean tomar algo? Agua fresquita de la casa, sin gas, por favor. ¡Que sean dos! ¡Que les aproveche! ¡Qué modales tiene el tío! Es agua del grifo, jefe. Claro, la sirven así para ahorrarse los vasos. Ah. Pero como mínimo podría haber traído pajitas. Es discreto el chico, incapaz de llamar la atención. Tengo una idea. Usted se acerca, le da una patada al taburete, caerá al suelo y entonces yo les poso. ¡Toma patada! ¡Hola, amigo! ¿Te pasa algo, muchacho? Nada, que se me ha dormido el pie. Pero, hombre, jefe, yo no sabía que los taburetes estaban clavados al suelo. Tal vez esto funcione mejor. Tranquilo, jefe, usted distráigalo que mientras yo le echaré esta pócima en su copa. De acuerdo, le voy a contar un chiste para mondarse de risa. Resulta que es un domador de leones que tiene la virtud de maestrarlos tocando la flauta. Se encuentra con una manada que al oírle tocar se quedan pasmados. Pero de repente llega uno y se lo come. Y entonces el guía dice: ¡vaya! Se me olvidó decirle que en esta manada hay un león más sordo que una tapia. ¡Muy bueno, me cae simpático! A la toma de este coñac a mi salud. No, no, gracias, muchas gracias. ¡Sí, hombre! ¡Con toda confianza! ¡Bebe, bebe!
Ahí está con el enlace. Ahora mismo los liquido a los dos de un bombazo y me llevo todo el contrabando. Aquí tienes el dibujo que te prometí. Contrabando sibilino. Canela fina. Ya verás qué bonito te queda en la pared de la salita. Hola, amigo. Oh. Permítame esta argollita para sujetar el rollo. Pero si es para... ¡Está chalado! ¿Pero qué hace agarrado a esta bomba? Agresión atroz. Un tipo vendado como una momia se presenta en el despacho del superintendente de la tía y sin mediar palabra lo tira por el hueco del ascensor. ¿Tiene usted unos prontos, jefe? ¡Una palabra más y el cepillo! ¡Galope, corcho! Mortadelo, mensaje del super. Se ha descubierto una nueva vía de infiltración de contrabando. Utilizan perros de turistas que entran en el país para colocarles joyas en el collar. He conseguido la dirección de uno de estos chuchos. Tiene manchas y pertenece a doña Teobalda del Polizón. ¡Vamos! ¡Hola, jefe! ¿Qué le parece el disfraz logrado, eh? En vez de disfrazarme yo de gato, he disfrazado al gato de yo. ¿Verdad que tiene gracia, eh? ¡Sí, tiene mucha gracia! ¿Qué hace, jefe, hoy? Nada le hace gracia, ni que padeciera úlcera de duodeno. Y mientras yo entretengo a la dueña, usted entre y le quita el collar al perro. ¿Está claro? ¡Clarísimo! ¿Y si muerde a alguien, que me muerda a mí, no? Buenas, yo me pirro por los perros y sé que tiene uno hermosote. Me gustaría acariciarle la cocorota. No faltaba más. Pase, pase, está ahí dentro. ¡Muchas gracias! Pero, hombre, ¿qué le acaricia? Eso no es la cocorota, son los dientes. Yo me refería a uno con manchas. Ah, está hablando de lagartijo. ¿Cómo dijo eso de hermosote? Lagartijo más bien tira espárrago, como está algo pachucho de la barriga. ¡Este es este! Pero venga conmigo, le voy a dar algo de comer, que también le veo a usted muy canijo. Le estoy cocinando un plato que estoy segura que le gustará. ¿Qué será esto? Parece sopa de bellotas. Bueno, probaré a ver. Y ahora lo suyo, unos taquitos de jamón y sardina, que pero todavía no le he dado el purgante al perro. Ah, está mirando el paisaje, se le eleva uno el espíritu, ¿verdad? No, la altura me da vértigo y me mareo. Ya decía yo que le veía algo pachucho. Le prepararé una infusión. ¡Ay, mi estómago! Beba, menos mal que siempre tengo a mano el extracto de manzanilla. Pero si aquí pone extracto de cochinilla. ¡Qué tonta soy! Es lo que uso para fabricar el tinte. Vuelve a estar en la ventana, se va a resfriar. Imposible, señora. Los muertos se enfrían, no se resfrían. Aprovecharé que el jefe está de cháchara con la vieja para arrancar el collar. Se ha colado un negro en casa, creía haber cerrado la puerta. Es un amigo mío, también quería acariciarle la cocorota a su perrito. ¡Qué boba! Lo até con un cable eléctrico en vez de la correa, como no llevaba las gafas. ¡Quieto! ¡No se pierda! Ahí está el maldito chucho. Esta vez no habrá fallos. Lo inmovilizo y le arranco el collar. Pues no encuentro la cesta de la costura. A ver si la confundí con la cestita del perro. Esas heridas pueden infectársele. Le pondré una inyección de penicilina. Esto que mete en la jeringuilla no es penicilina, sino pimienta fina. Mientras Mortadelo discute, voy a ver si me hago con el collar del perro. Vamos, no me dirá que le he hecho daño con la aguja. No, señora, con la aguja no, porque eso que ha puesto en la jeringa es una broca del 7. Jefe, ¿ya le ha acariciado la cocorota al perro? Sí, sí, vaya, si se la he acariciado. Pues no se vayan todavía, precisamente he preparado una sopa de langosta. No quisiéramos molestar. Anda, pero si está aquí la langosta, entonces ¿qué he metido yo en la olla? ¡Vecina! ¿No está asustada? He visto cómo se metía por la ventana de su cocina un lagarto enorme. ¡Uy! ¿Un lagarto? ¿Entonces lo he metido en la olla? Sí, sí, han cumplido su misión trayendo el collar, pero eso de llevar a la ancianita al zoo y tirarla al foso de los caimanes... ¡Déjelo, señor Super! ¡Son cosas nuestras! ¡No se meta en nuestra vida! ¡Mortadelo, órdenes del Super! ¡Tenemos que... ¡Ay! Pero jefe, ¿qué pretende? ¿Estropearme mi precioso colchón de fakir? Pero jefe, ¿qué va a hacer? ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡Ay! ¡Hala, duerma un rato! ¡Mire que llega a ser burro! ¡Me ha dejado hecho una escurridera! Tenemos que ir a la garganta del chacal en la cordillera fronteriza. El Super cree que pasará por allí un importante alijo. Bien, supongo que le habrá proporcionado algún medio de locomoción para llegar allá. Pues sí, sí, aquí está la llave. ¿Es de un Ferrari o de un Porsche?
Ya tendría que saber que nuestros métodos de locomoción son un poco precarios. Esta máquina tiene buenos tubulares. Hay una cosa que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? ¡Frenos! ¡No tiene frenos! Por suerte aún hay árboles. Ahora hay que pensar un plan para atrapar a los contrabandistas. Esto está chupado, jefe. Tendrán que atravesar la zanja. Tenemos que buscar un sitio para escondernos donde podamos verlos venir. Vaya, ahora llueve. Va, cuatro gotas. Estos torrentes de montaña, en cuanto caen cuatro gotas... Usted escóndase, jefe, que yo vigilaré disfrazado y en cuanto les vea, le aviso enseguida. Muy bien, Mortadelo, pero no haga tonterías. Ajá, este disfraz de bicho campestre me servirá. ¡Hombre, unos cardos cabezonios! ¡Hala, a pincharlo en un cartón! ¡Uy, qué pinchazo! ¡Ay, ahora tengo dos ombligos! ¿Pero cómo? ¿No te dedicas a coleccionar dípteros? Sí, pero no imaginas en qué plan se han puesto. Ahora solo colecciono higos secos. Jefe, escondámonos en este agujero para esperar que pasen los contrabandistas. ¿Ahí dentro? Aquí no nos olerá nadie. ¡Qué pestazo! ¡Me muero! ¡Con que aquí no nos olerá nadie! ¡Y a mí que me cuenta! ¡Hable con los desatascadores de alcantarillas! Muchachos, menos mal que les encuentro. No busquen más. Todo ha sido un error. Por aquí no tenía que pasar el Alejo, sino el Alejo. Alejo Gómez, el guardabosques. ¿Saben? Pero ¿dónde van así? ¿Y ese olor? ¿Señor Filemón? ¿A dónde va con esa pala? ¿Qué pretende? Pero jefe, ¿no cree que le faltará el aire? ¡Cállese! ¡Déjeme en paz! ¡Muchachos, vengan inmediatamente! ¡Un momento! ¡Estamos en la cola! ¿Cómo que en la cola? ¡Tanta gente quiere verme! ¡Rayos! Nos referíamos a la de pegar. Es que se nos ha caído el bote delante de su puerta. ¡Cola, eh! ¡Ya les voy a dar yo cola! ¡No es para ponerse así! ¿Es que a usted no se le cae nada? Se están introduciendo alijos de whisky camuflados en unas cajas de analgésicos bereberes dirigidas a la clínica de Arrechuche. Así que deben simular un accidente e introducirse en ella. ¿Y cómo quiere que simulemos un accidente? ¡Uy! Ya está, jefe. Ve qué fácil. Ahora vamos allí diciendo que le ha pisado un caballo. ¡Y a usted un elefante! Pues si tenía alguna idea, mejor haberlo dicho. No, él no es el caballo, es la víctima. El caballo se marchó. Pues suban a urgencias. Yo no puedo. El pie me duele más que un mordisco en el párpado. Tranquilo, aquí estoy yo para meterlo en el ascensor. ¡Uy, lo siento, jefe! ¡Burro más que burro! Allí está el departamento de urgencias. Caramba, aquí no hay nadie. Ponga el pie aquí mientras yo busco a un médico. ¡Está muy alta! A lo mejor baja moviendo esta palanquita. ¡No! ¡Reprímase! ¡Lo hice con la mejor intención! Mire, jefe, este cuarto está lleno de cajas. ¡Echemos un vistazo! ¡A lo mejor son las del whisky! Esta debe contener cemento para curar fracturas. Vaya, también es mala pata. ¡Para mala pata la que va a tener usted! ¡Planchas de plomo para el aparato de rayos X! Vamos a ver si ha llegado la última partida. ¡Ja, whisky puro! ¡Caíste, granuja! ¡Quedas detenido! ¡Y un jamón! ¡Buenos días, caballero! ¡Oh! ¡Qué bárbaro, jefe! ¡Buen trabajo, muchachos! Señor Super, quisiera pedirle la baja. Me duele mucho el pie. Muy bien, mientras tanto tomes un caramelo gigante. ¡Uy, qué tonto! Cogí el paquete al revés. Su superior le ofrece un caramelo y en agradecimiento le sacude con una caja fuerte hasta que se le cae el bigote. ¡Qué pronto tiene, jefe! ¡Al próximo que me roce el pie, lo estrangulo! ¡Maldita oruga! ¡Bueno, ya estoy aquí! ¡Pues es verdad, jefe! ¡Funciona, funciona! ¿Qué es lo que funciona? Este reclamo que me ha dado el jefe dice que sirve para atrapar a las focas árticas. ¡Foca! ¡Me ha llamado foca ártica! ¡Tiene menos sentido del humor que un buitre con artritis! He venido a decirles que en algún lugar de la calle del Grajo se haya oculto el contrabando. Se trata de oro en polvo. Tienen que descubrir el escondite del contrabando y atrapar al enlace ese. Contarán con la ayuda de Federico. ¡Vengan! ¡Es este! Mira, se le acerca una lagartija. Pues se hará trizas. Esos perros son de una ferocidad tremenda. Pues sí que es feroz, sí. Un verdadero león. ¿Y ahora cómo bajará? Los perros son muy ágiles. Una pata dislocada, costillas rotas y esguince de rabo. En fin, pongámosle esta correa y vámonos de aquí. ¡Hala, en marcha, Federico! Más vale que no tiré mucho, se le han desencajado tres vértebras. Bueno, vámonos de una vez. Jefe, ¿y si le diéramos dos duros para que cogiera el autobús? Lo que me gusta de estos perros es su sexto sentido, siempre alerta.
¡Mira que el tipo Mortadelo a lo mejor es el enlace que oculta el contrabando! ¡Olfatea, Federico! Bien, todo en orden. Yo no me he fijado que ha metido el hocico, lo siento. Lo sé, lo sé. ¿Qué nos va a explicar? ¡Rayos, Mortadelo y Filemón! ¡Anselmo el Gorgojo! Demuestra lo que sabes, Federico. ¡Inmovilízale, muérdele la pierna! ¿No puedes morder como todos los perros? ¡Bien, así se muerde! ¡Uy, este perro no vale nada! ¡Que se escapa! ¡Eh, alto! A ver si al menos das con el rastro del contrabando. ¡Hala! ¡Huele, olfatea! Parece que ya ha dado con una pista. ¡Ha encontrado el saco por casualidad! ¡Eh, ven aquí! ¡Ah, Federico! Y con el saco de contrabando, buen trabajo. Debería darles vergüenza que un perro tenga que hacer todo el trabajo él solito. ¡Aprendan, aprendan! Oigan, ¿qué van a hacer con la máquina de escribir? ¿Qué...? ¡Salvajismo inaudito! Golpean a su superior con una máquina de escribir y un perro que presenciaba la escena se desmaya. Confían en él para seguir la pista de los agresores. Aunque te encuentres mal, olfatea. No importa, nos sigue la pista Federico. Estamos a salvo. Mortadelo, Filemón, atiendan que hay trabajo. Se trata de una misión en la que deberán abrir bien el ojo. Hola, señor Super. Precisamente estaba probando este disfraz de golfista y... ¿Qué? ¿Jugando al golf, eh? ¡Ay! ¡Salvaje, bestia, asesino! Hemos conseguido convencer a Mike Lombriz para que declare en el proceso contra los contrabandistas, así que deberán protegerlo hasta el día del juicio. Si esa gente lo atrapa, lo descuajeringa. Se encuentra oculto en este despachito y... Hola, buenos días. ¿Vamos a ver lo que hace Carnicero? ¿Carnicero? ¡Carnicero, estoy aquí! ¡Carnicero, qué es lo que llevas en la boca! ¡Vamos, tíralo! ¡Eso que lleva en la boca es Mike Lombriz! ¡El tipo al que se supone que debían proteger! Lo dicho, sáquenlo de aquí y llévenlo al lugar seguro. ¡Y mucho ojito, que no lo averigüen los contrabandistas! Tengo una idea. Me disfrazaré de músico y lo sacaré oculto en el trombón. ¡Hala! ¡Adentro! ¡Hombre! ¡Un trombón! ¡Lo necesito! Es que hay un escape de vapor hirviente en la tubería de la calefacción y así evitamos que se achicharre alguien al pasar. Bueno, todo arreglado. Deja que se enfríe antes de agarrarlo porque está que arde. ¿Qué ocurre aquí? ¡Me despellejo! ¡Mire, ahí hay unas cajas! ¡Será mejor que lo juntemos aquí! ¡Mi ataúd! ¡Esto será mi ataúd! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Rayos! ¿No tenían otro sitio donde apoyar esta viga mientras descansaban? Creíamos que esta caja era más resistente. ¡Ya debe de tener el ánimo chafado! ¡Ánimo, ánimo! ¿Se encuentra bien? ¡Ya ni me encuentro! Podríamos salir por el edificio de enfrente. Le agarro por el brazo y salto. No, no, gracias. Ya saltaré yo solo, solito. Como quiera, vamos allá. Preparado, Mike. Ahora vas tú. Queda muy ancho. Será mejor que le ponga una pasarela. En esto de saltar entiendo un rato. ¡12 pisos! ¡Qué torta! Por suerte es hombre de complexión atlética. Alegra esa cara, que no ha sido nada. Sí, ningún guardia ha visto el estropicio de la acera. ¡Rayos, una pandilla! ¡Van a atacarnos! ¡Ocúltese en la alcantarilla! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¿No ve que corre peligro de que lo frían a balazos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Era el contador de la compañía eléctrica! ¿Eh? ¡Los del coche se acercan! ¡Hay que esconderle en alguna parte! ¡Rayos, mírelo! ¡Quiten, quiten! ¡Yo quiero vivir! ¡Aquí estoy muy seguro! ¡Muy seguro! ¡Aquí nos tiene, señor Super! ¡Rayos! ¿Qué le pasa? ¡Se ha desmayado! ¡Póngale algo bajo la cabeza mientras yo le hago aire! ¡Jefe, esto está hecho! El paquete que ha golpeado es una bomba poderosísima que explosiona a la más ligera presión. ¿Se refiere al paquete que había sobre la mesa? Sí, ¿dónde? ¿Dónde lo ha puesto? Dígamelo, rápido. ¡Se ha vuelto a desmayar! ¡Llévese ese paquete y traiga hielo para su cabeza! ¡No se preocupe, Super! ¡Está en buenas manos! ¡Aquí está! ¿Tendrá bastante? ¡Me refería a cubitos! ¡Rompa esa barra! ¡Hágala trocitos! ¡Bueno, bueno! Mortadelo no es por nada, pero ¿se da cuenta con lo que está picando?
Pues claro, jefe, estoy picando con este dichoso paquete. ¡El paquete! ¡Au! ¡Oh! Oh, ¡vamos, despierte! ¡Esto ya aparece en la sala de infartos! Ese explosivo lo ha introducido en el país Jeremías el Trilita. Quería utilizarlo para volar el Ministerio de Vagancia, pero nuestros agentes lo atraparon antes. Deben llevárselo por ahí y explosionarlo. Voy a por algún vehículo y saldremos pitando. Ojalá no vuelvan nunca. Este cacharro servirá. ¿Dónde está el paquete? ¿Eh? ¿Les pasa algo? ¡Oh, horror! ¡Rápido! ¡Llévense ese artefacto de aquí! ¡Llévenselo o me dará algo! ¡Saquémoslo antes de que ocurra una catástrofe! ¡Pedazo de burro que aún no había terminado de salir! Muchachos, procedamos con calma. Colóquenlo en un recipiente seguro y llévenselo lo más lejos posible. En esta caja de acero, métalo, jefe. ¡Señor Super! ¡Señor Super! ¡Vuelva, hombre, vuelva! ¡Que no ha explotado ni nada! Otro susto así, seguro que me da el colapso. ¿Dónde rayos se habrán metido ese par de imbéciles? ¡Diga! ¿Dónde demonios se han metido? Sí, señor Super, nos hemos ido porque ya hemos colocado el explosivo en lugar seguro. ¿Y dónde demonios está ese lugar seguro? ¡Explícamelo y no me ponga nervioso! Está bajo la baldosa esa que tiene debajo de su silla. ¿La baldosa? ¡Ah! ¡Ya vuelve, jefe! ¿Qué hago? Vaya diciendo alá, como si nada. El servicio de espionaje ha dado con la guarida de los contrabandistas y tienen allí un alijo de obras de arte valiosísimas listas para sacarlas del país. Esta es la dirección. Vayan, recuperen los cuadros y deténganlos. Bien, jefe, ahí tenemos la guarida. ¡Hay un vigilante en la puerta! Sí, pero es un enano. Fíjese, el periódico es más grande que él. Así que ese vacilo subdesarrollado va a saber quién es Mortadelo el karateka. ¡Toma, periódico infusorio! Bueno, para un karateka como yo no hay enemigo gordo. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uy! ¿Alguna otra idea, jefe? Sí, entraremos por una ventana de la fachada lateral. Para eso necesitamos una pértiga. Podemos utilizar mi pértiga plegable. ¡Hala, arriba, jefe, que yo le sostengo! ¡Rayos! ¡Esto se cimbrea! ¡Se cimbrea! ¡Se cimbrea! ¡Se cimbrea! ¡Oiga! ¿Qué va a hacer? ¿Por qué voltea de esa manera el puño izquierdo? ¡Campeón, jefe! ¡Me ha ganado por 12 dientes a uno! ¡Con que 12 dientes a uno, eh! Entendido. El sistema de la pértiga no ha sido de su agrado. Este sistema del paquete que estalla a los 5 minutos sí funcionará. ¡Corre, chico! ¡Dale este paquete al tipo que está parado en la esquina! ¡Este duro es para ti! ¿Un duro? Pero no he oído hablar del salario mínimo por menos de 100 pesetas. Nada, no voy a reventar los precios de mi sindicato. A mí solo me queda un botón. Pues el paquete lo envían ustedes por giro telegráfico. ¿No te fastidia? ¡Pero chico! Comprendido, jefe, comprendido. Tampoco le ha gustado la idea, pero deje de sacudirme. Ya está, jefe, el fuego purificador. Esto es gasolina de 96 octanos. Y esto una cerilla de 2 pesetas caja. El suelo tiene desnivel y la gasolina penetrará ardiendo por debajo de la puerta. Esto obligará a salir corriendo a los contrabandistas y nosotros solo tendremos que irlos atrapando uno a uno. ¡Sí! Ya tengo frío en los pies si pudiera calentarlos con algo. ¡No, no dije nada! ¡Era broma! ¡Socorro! Mientras esos dos zánganos distraían al vigilante, nos ha sido fácil entrar por la ventana, atrapar a toda la banda y hacernos con las obras de arte que han robado. ¡Hasta hay un Ibáñez! ¡Una verdadera fortuna! ¡Rayos, fuego! ¡Los fuegos están ardiendo! ¡Déjenme salir primero, que yo soy el superintendente! 1.000 millones reducidos a carbonilla. En la CIA reducen a cenizas una pila de cuadros famosos y achicharran a su inmediato superior. ¿Dónde están? Ya está, otra vez aquí, jefe, y con el lanzallamas. Bájela, la que no me vea, y coma carroña para despistar.